Muy buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias. Recuerden que este es el canal de nuestra gente donde a ustedes siempre los tenemos bien informados. A través de unos videos que nos hizo llegar la comunidad, dejaron en evidencia el mal estado de algunos alimentos que están consumiendo los ciudadanos. Los videos muestran dentro de las comidas algunas cucarachas y gusanos. La Secretaría de Salud de Pereira ya se encuentra haciendo las respectivas investigaciones para tomar medidas correspondientes. Ciudadanos de Pereira denunciaron a CNC Noticias el mal manejo que hay en algunos restaurantes de la ciudad. Incluso algunas personas encontraron en sus comidas insectos y otros animales como cucarachas y gusanos. Acudimos a la Secretaría de Salud de Pereira para saber cómo están manejando este tema. Bueno, desde la Secretaría de Salud venimos trabajando desde el 2016 con un equipo de trabajo técnico. Se hizo un fortalecimiento en este recurso humano para mejorar la cobertura en todos los establecimientos públicos, brindándole y garantizándole a toda la comunidad una oferta de alimentos seguros que no generen riesgos para la salud de la población. Nosotros este año hemos recibido algunas denuncias, estamos tratando de hacer la verificación de todos los establecimientos que se generan por denuncias directamente a las redes sociales, o lo pueden hacer directamente en nuestra Secretaría de Salud, y el objetivo es garantizarles, como les digo, el consumo de alimentos adecuados para toda la población. Los dueños de estos negocios de comidas deben garantizarle al cliente que los alimentos que van a consumir están en buenas condiciones, y de no ser así, estos podrían acarrear desde el cierre de su local hasta grandes multas económicas. Nosotros hacemos unos cierres desde las indicaciones y las condiciones sanitarias, que son los cierres temporales, totales o parciales, en donde hasta que no se genere las mejoras en las condiciones de la preparación, almacenamiento o incluso el expendio de estos productos, se genera el cierre en donde no se pueden prestar los servicios en ese momento. Cuando se genera ya nuevamente el restablecimiento es porque ya se hace nuevamente una verificación, o por el contrario, si ellos hacen apertura, como nos pasó en un establecimiento no de consumo en este caso, sino en uno de los hoteles, se instauran ya procesos legales que entra obviamente la fiscalía a revisar. La Secretaria de Salud Municipal, Adriana Ángel, recordó que los ciudadanos pueden llevar sus denuncias a esta entidad. Además, invitó a estar pendientes sobre las etiquetas que existen en los lugares, los cuales indican si las condiciones del lugar son favorables o no. Y los invitamos a todos para que por favor estén muy pendientes cada que uno va a un establecimiento público. Verifiquen si está o no con un concepto favorable, o por el contrario un concepto pendiente, que le garantice a toda la población, obviamente, disminución de riesgos de enfermedades por un consumo inadecuado o mal preparado, o con un mal expendio, o con un mal incluso transporte. Y aquí es donde invitamos a toda la comunidad que por favor denuncien cuando están viendo, por ejemplo, bajar cárnicos de camiones que no son aptos para el transporte de estos alimentos, o que por el contrario las personas que lo están descargando no tienen la vestimenta adecuada para el transporte de estos alimentos. Por favor, denunciar si encuentran alimentos, en este caso, con fechas de vencimiento, o que estén no garantizando las cadenas de frío, como se puede presentar en los vendedores ambulantes, inmediatamente denunciarlo para nosotros hacer e implementar los correctivos necesarios. Las lluvias de los últimos días han empeorado la situación en la comuna Villa Santana, la cual se ha visto afectada por deslizamientos que taponan las vías. Lo que más teme la comunidad es que actualmente los terrenos donde se produjeron los deslizamientos son inestables, y por eso las autoridades deben efectuar intervenciones y una labor preventiva con Tránsito de Pereira para evitar obviamente una tragedia mayor. La DOPADA entrará a analizar las condiciones de riesgo que genera el terreno que durante el último mes se viene desprendiendo en la vía que del sector de Kennedy comunica con la comuna de Villa Santana en Pereira, y que ha generado que esta comunidad quede incomunicada. Por el momento se harán unas adecuaciones del terreno mientras se define una estrategia que evite definitivamente más deslizamientos. Desde el pasado 31 de diciembre tuvimos una afectación grande en el sector de Villa Santana. A las 3 de la mañana fuimos alertados por los organismos de socorro para atender una situación en la cual dejé incomunicada Villa Santana ese día 31.
El mismo 31 de diciembre logramos habilitar la vía, las dos vías, porque Canceles también fue una dificultad. O sea, las únicas dos vías que tiene Villa Santana de acceso son Canceles y la vía principal por Kennedy. Las dos quedaron colapsadas y ese mismo día se habilitaron. El día de antier, en las horas de la noche, tipo 11 de la noche, se presentó otro deslizamiento que tapó parcialmente la vía, pero por condiciones de seguridad, con la policía y con los bomberos, se tomó la decisión de cerrar la vía durante toda la noche para evitar cualquier calamidad. En las horas de mañana del día de ayer, con tránsito, dimos paso restringido para evitar pues no generar un embotellamiento como nos pasó el 31 de diciembre, que la comunidad no podía salir. Estamos hablando de una población alrededor de los 50.000 habitantes que pues tenía dificultades. Para Alexander Galindo, las zonas de riesgo que tiene el municipio requieren de una vigilancia especial, ya que con estas lluvias se pueden presentar afectaciones en el terreno. Vamos a empezar a hacer unos estudios, unos análisis específicos del sector. Con la Secretaría de Infraestructura ya estuvimos reunidos el día de ayer. La idea es que el día viernes tengamos otra reunión en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para adelantar algunos trámites específicos sobre el tema. Específicamente que lo que tenemos que desarrollar primero es las medidas preventivas, que es lo que venimos desarrollando nosotros con la policía. En caso de alguna lluvia, algún comportamiento inusual de talud, pues inmediatamente cerrar la vía mientras adelantamos las gestiones. Lo segundo es empezar a hacer unas obras pequeñas, o sea, ya sea drenada de talud, perfilación del talud. ¿Qué significa esto? Si el talud tiene algunos comportamientos que pueda llegar a generar un deslizamiento adicional que nosotros podemos saber qué pedazo se nos va a caer, pues es intentar derribarlo de manera controlada para evitar alguna contingencia. Pero todo esto se analiza o se lleva a cabo el día viernes, que pegamos como a tener la primera reunión sobre el tema, que procedimientos vamos a desarrollar ahí. Aprovechó para hacer algunas recomendaciones a los turistas que salen al conocido Paseo de Olla a orilla de los ríos. Somos muy dados a esto en esta zona de la ciudad, a los paseos de río y a salir pues al río a tirar baño, como les decía, pues yo lo hice cuando estaba joven, inclusive sin ninguna dificultad. Y el problema no es hacerlo, el problema es hacerlo en un día que tenga las cualidades para hacerlo. Por ejemplo, un día de hoy es claro que tenemos que recomendar a la gente, un día que hoy tan opaco, tan frío, pues no es bueno irse a un río porque no sabemos si aguas arriba está lloviendo y genera una afectación como la que generó el día domingo, que los muchachos quedaron atrapados en la mitad del río y los bomberos tuvieron que ir a rescatarlos. El tema es simplemente de sentido común, es identificar cómo está el día hoy, si puedo ir al río o no puedo ir, identificar también el comportamiento del río. Si el río está cambiando de coloración o está subiendo el caudal de una manera extraña, pues simplemente ¿qué hago? Me retiro del río y me voy, es la única recomendación que le hacemos. Sin embargo, nosotros tenemos centro de monitoreo por parte de Aguas y Aguas en Boca Toma, y tenemos centro de monitoreo en San José por el lado de la Cristalina, en caso de alguna dificultad que pegamos en el comportamiento del río y podamos alertar a la comunidad en algún momento. Preocupados están algunos residentes de Pereira por el constante robo de contadores de acueducto y de los servicios domiciliarios, entre ellos el gas. Este robo representa un peligro que podrá convertirse en un accidente. Al parecer, habitantes de calles serían los responsables. La comunidad en Pereira viene denunciando el constante hurto de contadores de los servicios públicos. Al parecer, el robo lo estaría realizando habitantes de calle. Esto lo estarían haciendo en horas de la madrugada cuando nadie los ve. Tenemos la problemática que no solamente ahora, sino hace mucho tiempo viene suscitando sobre los indigentes. ¿Quiénes son las personas más que roban en todas las entidades como contadores del agua, contadores de gas? Del gas natural, que es un perjuicio grande para la comunidad, son los indigentes. Yo veo no muy claro con la institución policía, aunque yo soy padrino de los cuadrantes, pero yo creo que es importante que realmente esto se nos solucione rápido y así poder estar tranquilo toda la comunidad en general. Lo que más preocupa a los ciudadanos con estos robos son las graves consecuencias que se pueden generar. Ejemplo tal son los hurtos de medidores de gas, donde si no son bien manejados, pueden convertirse en un peligro y causar un accidente. El problema gravísimo es que van a haber muertes, porque cuando un indigente se roba la tubería de los contadores de gas, eso va a producir un incendio gravísimo y van a quedar muchas muertes plasmadas en los hogares. Y ojalá no sea el de nosotros ni el de nadie, porque nadie está exento de morir por unas personas que realmente no tienen capacidad de pensamiento ni de honor por una ciudad y por una patria.
Las autoridades ya están al tanto de la situación y se encuentran estudiando qué medidas tomar para dar una solución de raíz a esta problemática. Sí, nosotros nos reunimos permanentemente con el coronel, con el comandante de la comuna San Joaquín, con el comandante de Cuba, con todos, y llegamos a lo mismo siempre. Vamos a buscar soluciones, pero jamás le damos soluciones claras a lo que se está pretendiendo hacer aquí en la ciudad. El mercado chino, con su industria textil y otros elementos, están ganando un espacio importante en Colombia. Esto, según el senador Jorge Enrique Robledo, se está convirtiendo en un problema para el país, pues al paso que vamos, podría acabar con la industria textil de Colombia. Continúa la lucha en defensa del mercado nacional textil, por cuenta de la problemática que siguen viviendo con la mercancía china, que sin duda se convirtió en la piedra en el zapato para los comerciantes colombianos. Por eso el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático, da un espaldarazo a los industriales en contra del contrabando asiático. El gobierno tiene que escuchar a estos compatriotas y respetarles su trabajo honrado y, por supuesto, impedir que se siga violando la Constitución y las leyes de Colombia. Mi lucha en la defensa de la producción nacional es una lucha de toda la vida. A mí a estas horas ya se me dañó la reversa. Y es que son miles de familias que llevan en el mercado textil más de 20 años aportando a la economía del país. Ellos se sienten desamparados por la amenaza de que el sector productivo y comercial termine en crisis. Nos están atropellando y van a hacer quebrar a 12.000 microempresarios, donde hay madres, cabezas de familia, donde hay gente sacando a sus hijos adelante, donde hay adolescentes pagando su universidad. Queremos salir adelante y queremos que el mundo nos conozca como gente trabajadora. Hombre, apoye a la industria colombiana. Hicieron dos operativos, la porfa aquí. Por esto, los textileros de todas las regiones de Colombia seguirán levantando una voz de alerta en busca de justicia, equidad y apoyo para continuar generando empleos y recursos, teniendo la garantía de que colombiano compre colombiano. Hemos tenido unos días bastante fríos y, pues, como es costumbre, CNC Noticias tiene para ustedes el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero. Tengan presente el pico y placa para el jueves 12 de enero del presente año. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva que nos trae nuestro compañero Alexander Guarín. Para fortalecer los organismos de seguridad del departamento, la Gobernación de Risaralda destinó 2.000 millones de pesos para programas de prevención y operatividad que disminuyan los índices de delitos que afectan a los risaraldenses, como Hermel de Jesús Ríos, que destaca esta importante gestión. El gobernador va a invertir para seguridad aproximadamente unos 2.000 millones de pesos, que es algo muy necesario para nuestros municipios, ya que necesitamos más refuerzos para nuestra seguridad, tanto en nuestros barrios como a nivel departamental. Es verde y emprendedora. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del eje. Celebremos lo nuestro.
En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo le voy a regalar mi alegría y mis esperanzas para poder tener un futuro mejor. 50 años de Risaralda. Celebremos lo nuestro. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda es verde y emprendedora. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En una mañana de diversión, ambiente familiar y buen fútbol, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio acompañó al equipo de la Gobernación de Risaralda, que se midió ante el onceno de Direcciones Pereira, buscando dar ejemplo desde la administración departamental por mantener hábitos y estilos de vida saludables para prevenir enfermedades coronarias, principal causa de muerte en el departamento. Una de las formas de prevenirlo es haciendo actividad física, por eso no solamente dentro de la gobernación promovemos estos hábitos y estilos de vida saludable, sino en toda la población del departamento de Risaralda. Este tipo de actividades se promueven semanalmente al interior de la gobernación con jornadas de aeróbicos y con la entrega de consejos de estilos de vida saludable como una estrategia liderada por la Secretaría Administrativa del departamento. Porque teniendo funcionarios bien física y saludablemente están más preparados mental y saludablemente para prestar un buen servicio, para atender bien a las comunidades. El secretario de Infraestructura Departamental, Luis Eduardo Ortiz Jaramillo, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia, concejales y el alcalde de Jardín, William Rendón, realizó un recorrido por el trayecto que busca una conexión vial de ese municipio paisa con San Antonio del Chamí de Mistrató, Risaralda. Nuevamente vamos a sacar un proceso de estudios y diseños para avanzar en los estudios de impacto ambiental que se requieren en este sitio a intervenir. El secretario de Infraestructura avaló la viabilidad de esta vía luego del concepto de los ingenieros de ambas entidades departamentales. Muy bien, porque podíamos salir a los pueblos que nosotros nos provoque salir, sea para el departamento de Risaralda o para el de Antioquia. De esta manera se inicia el proyecto liderado por el gobernador Sigifredo Salazar de conectar ambos departamentos para dinamizar la economía y el turismo de San Antonio del Chamí, corregimiento afectado por la violencia en los últimos 15 años. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Los temas cruciales de la Secretaría de Gobierno de Pereira es el manejo del espacio público. La secretaria de esta dependencia, Adriana Vallejo, dijo que ya se encuentra realizando algunos proyectos para conciliar con el gremio y que por el momento el tema del plan candado seguirá vigente. Para iniciar el año con un estricto control en las calles del espacio público, la secretaria de Gobierno de Pereira, Adriana Vallejo, dijo que se va a entrar a analizar la base de datos de los vendedores informales que tiene el municipio para saber quiénes están y quiénes no, para hacer la verificación en los sitios. Las acciones buscan garantizar el trabajo de los vendedores y la recuperación del espacio público. Pues el proceso de espacio público tiene muchos frentes. El primero, pues revisar todas las personas que hacen parte de ese RUBIP que es la base de datos de los vendedores que están de alguna manera reconocidos, revisar quienes no están ahí, están ocupando espacio público. Tercero, hay que pensar en alternativas de reubicación. Cuarto, pues hay que seguir todo el proceso dentro del marco de la ley garantizando los derechos de las personas al trabajo, concertado también con el derecho que tienen el resto de los ciudadanos a disfrutar del espacio público. Este es un tema que no va a ser rápido ni es fácil, porque los mismos procedimientos legales así lo establecen y también porque todos estos procesos tienen un largo camino de concertación.
Yo estuve la semana pasada haciendo un recorrido por las principales calles, reconociendo pues parte de lo que la administración recuperó el año pasado y también unos focos nuevos de invasión de espacio público. Dijo que el plan candado, que busca evitar el ingreso de más vendedores informales en las calles, continúa. Además, hizo un llamado a las personas que compran productos perecederos en las calles. El plan candado en el mes de diciembre no se aplicó. Ahorita es otro de los temas que tenemos para el día de hoy. Hay unas personas que ya se han reubicado y hay unas ventas de alimentos que no pueden darse en el espacio público. Incluso la semana pasada tuvimos algunos casos de que obligaban a la intervención de la Secretaría de Salud. Es muy importante que los ciudadanos tengan claro que consumir alimentos y esos productos perecederos en la calle puede tener riesgos de salud, que no es sano estar comprando este tipo de alimentos y que es una de las prioridades no solamente en materia de espacio público, sino también en materia de salud y de prevención de salud. A más de 38 meses de cárcel fueron condenados los integrantes de la banda delincuencial San Diego, quienes distribuían bajo la modalidad de narcomenudeo diferentes dosis de droga en el sector de Dos Quebradas y lugares aledaños. Más de 3 años de prisión, 38 meses, deberán pagar 10 personas luego de haber aceptado bajo la figura del preacuerdo que pertenecían a una banda delictiva dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo en el barrio San Diego de Dos Quebradas. Se trata de John Mauricio Campuzano, Alexander Montes, John Jairo Restrepo, Jason David López, Andrés Felipe Soto, Viviana García, Juan Alberto Gómez, Jamie Giselle Henao, David Steven Quintero y Norbeo Campo, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los hoy condenados fueron detenidos el año pasado mediante 7 diligencias de allanamiento y registro en un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIJIN de la Policía Metropolitana de Pereira en el citado sector Dos Quebradense, encontrándoles en su poder 100 dosis de marihuana y 10 de cocaína. Con un inicio de año accidentado en las vías y señalamientos porque algunos consideran medidas peligrosas y falta de inversión en la infraestructura de la malla vial, por parte del concejal Carlos Alfredo Crosswhite de la ciudad de Pereira, se busca llamar la atención a las autoridades. Por los continuos accidentes en las principales vías de la ciudad y donde se ven afectados en mayor número los motociclistas, el concejal de Pereira, Carlos Alfredo Crosswhite, manifestó su preocupación ante las cámaras de CNC Noticia. Todo por la falta de inversión en la infraestructura en algunas vías neurálgicas. Entonces yo lo que veo aquí, lo primero que todo es que no hay una autoridad suprema de tránsito, porque aquí los concesionarios vinieron a hacer lo que les venga a la real y bendita gana. O sea, parece que los concesionarios, fuera de que montan negocios, vienen a establecer sus propias reglas de tránsito y transporte. Y no hay aparentemente autoridad que les pueda, porque son simplemente negocios. Y eso lo puede uno ver en la situación en que nada dan de explicaciones ante los graves hechos. Y ahora aparece la situación de Cerritos. A mi juicio es nefasta la colocación de esos bolardos verticales. Primero, porque es una vía continua de doble carril. Allí no puede existir una línea continua de que impida pasar de un carril al otro. Hay un carril rápido y un carril de menos rapidez. Siempre el derecho es de menos rapidez, o sea que si usted va por el izquierdo, podría perfectamente tener el derecho a pasar donde quiera al carril derecho para aminorar su velocidad. O al contrario, si va a velocidad corta, aumentar la velocidad en el carril izquierdo. Entonces aquí estos señores, yo creo que ante los hechos evidentes de que las inversiones no fueron adecuadas, de que las obras tienen deficiencias, de que hay problemas con los retrocesos, con las intersecciones, no hay puentes peatonales, en fin, no hay nada, entonces vienen simplemente a generar unos hechos que son contrarios al manual, creo yo. Yo he estado mirando el manual del tránsito y transporte, que es un manual muy pesado, pero ahí está en la página web, y simplemente uno mirar, y eso no ocurre. Eso se puede permitir en las zonas urbanas para generar carriles, o cuando haya carriles contrarios, para que no haya paso y evitar eso, pero aquí yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que ahí hay una situación grave, pero lo más grave de todo es que no hay autoridad a quien recurrir, porque usted recurre y dice, no, es que es concesionario, y los concesionarios se creen los dueños, amos y señores de toda la vía. Entonces, eso simplemente para dejarlo, esperemos que una autoridad superior, el gobernador, el alcalde de Pereira, intervengan ante el ministerio para evitarse una tragedia más, porque además las tragedias allí no son nuevas, son de todos los días, o sea que es otra tragedia más que no quisiéramos que ocurriera por este hecho.
El concejal afirma que son varias las zonas que se convirtieron en un riesgo para quienes transitan por estos sectores, como son la entrada al Tigre, en la vía Cerritos y Galicia. Claro, yo creo que ahí hay unas situaciones que no se van a corregir con esos bolardos, ni riesgos. La situación que se vive, por ejemplo, en un punto gravísimo como es la intersección de izquierda a la entrada del Tigre, eso no se soluciona con bolardo, eso se soluciona con obras de ingeniería. Y ahí no hay obras de ingeniería y hay una alta accidentalidad con muertos. Es que hay que buscarlo. La situación más grave más adelante, que es el retroceso de Galicia, donde a mano derecha de la ciudad, en esa parte sur, se están construyendo centenares de viviendas, que se volvió un conflicto. Es impresionante las personas que buscan el retroceso y girar ahí a mano izquierda. ¿Cómo se hace en vertical? ¿Por qué no se hizo una inversión adecuada? ¿Qué pasó durante todos estos años de tener esa concesión de las concesiones donde tiene el peaje más alto del país? O sea, no se están haciendo las obras. Entonces, eso no se corrige con bolardo. Allí lo que nos están haciendo creer es que con un bolardo van a solucionar. Eso se soluciona con obras verdaderas de ingeniería que demanda y requiere la región, demanda la ciudad y demanda los derechos de los ciudadanos para conservar su vida y no sufrir un accidente como lo que está pasando permanentemente ahí. Cuando una persona dona sangre, tiene la posibilidad de salvar entre 1 y 3 vidas. A la fecha, la reserva de sangre del Hospital San Jorge ha disminuido luego de las fiestas navideñas. Es por eso que se piden más donantes, ya que la sangre está escasa para cubrir cualquier eventualidad. Se necesitan sobre todo donantes de B positivo y B negativo. Luego de las festividades pasadas, el Hospital San Jorge de Pereira ha venido agotando las reservas que tenía de sangre, aunque si bien no está totalmente vacío, sí se nota una disminución importante que a la hora de alguna eventualidad puede ser significativa. Las reservas en este momento han bajado porque pues tuvimos una época de diciembre y a principio de año fue siempre tuvimos gasto en el consumo mejor a los pacientes que necesitaron el líquido tan preciado que es el tejido sanguíneo. A la fecha, el Banco de Sangre del Hospital San Jorge de Pereira tiene cobertura de sangre A positivo, A negativo, pero en cuanto a sangre O positivo, se está quedando corto, y ni hablar de la O negativo, que se requiere con mayor urgencia. Alrededor de 30 unidades, o sea, solamente Hospital Universitario San Jorge, porque las otras necesidades pues son demasiadas también. Los requisitos para donar sangre son tener un buen estado de salud, en los últimos 15 días, no haber padecido gripa ni haber tomado antibióticos, no ingerir licor el día anterior, tener una pareja estable y no tener una enfermedad como artritis, lupus, hepatitis B o C, llagas y VIH. La invitación es que se acerque al banco de sangre de la S Hospital Universitario San Jorge para que haga la donación de sangre y que lo haga de corazón, de verdad que sí, lo haga de corazón en este momento. ¿Por qué? Porque las empresas apenas van a abrir, van a entrar de vacaciones, entonces sí se nos ha hecho difícil para conseguir la sangrecita. Entonces esos son mitos, no, nada, sino como estuviéramos si yo dono, pongamos cada 4 meses las mujeres y cada 3 meses los hombres. Y, no, eso no es, eso es un mito realmente. Y eso del chuzón, eso es, uno dice, Dios, lo hago por alguien, lo hago por una necesidad muy grande. Pongamos los niños de cáncer, los niños de leucemia, los de hematoncología que lo necesitan mucho, mucho en este momento. Esta es toda la información de hoy en CNC Noticias. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos van a encontrar como Canal CNC. A todos ustedes les deseamos una feliz noche.